no la creyeron. Tenemos comunicación con Lucio Muñoz, nuestro analista. ¿Qué tal, Lucio? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Encantado de estar en tu programa, como siempre. Un abrazo para todos. Gracias por acompañarnos. Bueno, don Lucio, ¿qué le parece que Mónica Oltra, tanto que decía que tenían que dimitir otros cuando estaban imputados, ahora que está imputada ella, se niega a hacerlo? Pues es típico de la izquierda. La famosa doble vara de medir, pues solo se le aplica a los partidos políticos de centro-derecha o derecha. En este caso, no olvidemos, Javier, cuando Mónica Oltra pues comentó que si Francisco Camps, que era el antiguo presidente de la Generalitat Valenciana, del gobierno valenciano, por un regalo en concreto de varios trajes, esta señora le dijo que tenía que dimitir porque estaba imputado. En este caso no se aplica ese código ético, ese código de honor, ese código político a ella misma, tanto en cuanto el delito que ha cometido ella es muy grave, es gravísimo, que es no es otro, como toda España ya sabe, pues encubrir los abusos sexuales de su marido a una menor tutelada precisamente por la Generalitat de Cataluña, cuyo gobierno ella es vicepresidenta, y no olvidemos que es consejera de Igualdad. La menor tutelada, llamada Teresa, tenía 14 años cuando sufrió los abusos por parte del marido de Mónica Oltra. Ella lo denunció en reiteradas ocasiones y no le hicieron caso. Le dijeron que se lo estaba inventando todo y no la creyeron. ¿No contrasta esto enormemente con ese eslogan de Irene Montero y todas las feministas de salón con el famoso «Hermana, yo sí te creo»? Por supuesto, don Javier, el feminismo de izquierda es una total mentira y es una fórmula para ganar votos. No olvidemos que este proyecto al que usted se ha referido al principio, Sumar, un proyecto nuevo que todavía no se ha presentado en sociedad, es un proyecto de Yolanda Díaz, que es la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y también este proyecto ella lo abandera, pero también integran este proyecto Mónica García, líder de Más Madrid, Mónica Oltra, vicepresidenta, como ya hemos dicho antes, de la Generalitat, y Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. Todas ellas feministas de pro. Y este proyecto, digamos que gira sobre un eje principal, que es el feminismo. Es una gran contradicción, tanto en cuanto todas estas señoritas o señoras o han encubierto también, al igual que otra, este abuso cometido por el marido de la vicepresidenta de la Generalitat, o bien no se han pronunciado al respecto. Es igual, don Javier, que cuando se comete una violación, si esta violación se comete por inmigrantes, por nuevos nacionalizados españoles, hijos de inmigrantes, etcétera, esta violación queda impune prácticamente porque no sale ni en los medios de comunicación y ninguna señora de la izquierda feminista sale a la palestra mediática a decir absolutamente nada. Pero cuando una violación se comete por un hombre blanco, español, europeo, occidental, etcétera, pues evidentemente salen todas las feministas a protestar a la calle. Esta es la doble vara de medir también del feminismo de izquierda, don Javier. Pues me parece muy mal, porque una violación es siempre una violación, la cometa quien la cometa, y la víctima es la mujer, siempre debería ser ayudada, no solamente ayudar a unas, pero no a otras. Pero bueno, volviendo al tema de la iniciativa política, vaya ojo tiene Yolanda Díaz a la hora de sumar, ¿no?, que así se llama su plataforma, a base de sumar imputadas, ¿no? Correcto, don Javier, tanto en cuanto, pues, Ada Colau tiene una querella de la Asociación para la Transparencia y Calidad Democrática, por la cual, pues, se le imputan, bueno, se le imputa no, se le imputa un delito de prevaricación, de fraude en la contratación pública, de tráfico de influencias, y evidentemente todos estos delitos esconden la concesión de subvenciones a grupos afines, que es la base de todo. En la querella se cifra esta presunta malversación de caudales públicos en 80 millones de euros. Está imputada en 5 delitos, además del que acabo de comentar, y si contamos también las imputaciones de sus concejales, llegaríamos a 11 imputaciones. En la señora Colau, pero es que de Mónica Oltra ya hemos hablado, que tiene una imputación muchísimo más grave, porque este delito es más grave que
que entre comillas robar dinero público, que es el de encubrir una denuncia de la chica tutelada presuntamente abusada por su marido. Este delito es muchísimo mayor, está imputada también por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Pero no queda ahí la cosa, don Javier, porque Mónica García, que es otra de las integrantes del proyecto Sumar, es la líder de Más Madrid y también está imputada por el tribunal. El partido está investigado por el Tribunal de Cuentas por incumplir la normativa relativa a la financiación de los partidos políticos. En este caso, se le imputa un delito de financiación ilegal. No olvidemos que este partido obligaba a todos sus empleados en Madrid, sean afiliados o no, a conceder a modo de cuota una parte del salario al partido. Esto es totalmente ilegal y contrario a la normativa de financiación de los partidos políticos, don Javier. Bueno, y no olvidemos además que Mónica García, la famosa médica y madre, cuando estuvo de baja en el hospital en el que trabaja como anestesista, pidió dedicación completa en la Asamblea de Madrid para cobrar todo en vez de solamente la mitad, de una manera irregular, que bueno, le tuvieron que afear esa conducta. Pero bueno, da la impresión de que Dios los cría, ellas se juntan y Yolanda Díaz las elige para su proyecto de ir sumando. Don Lucio Muñoz, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado en Lo Siento Que Hables. Muchísimas gracias a usted, don Javier. Ha sido un honor participar en su programa. Un abrazo para todos y como siempre les digo, feliz fin de semana. Buen fin de semana, don Lucio.